Buenas noches, iniciamos en unos minutos. Buenas noches, ¿está bien?
Buenas noches, ya de manera oficial. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, ¿todo bien? Solo que no me Noches. dejó entrar en el link de Zoom en la computadora, así que estoy desde el teléfono, pero sí estoy viendo el material en la computadora. Perfecto. Yo tengo problemas con la computadora, solo el teléfono me ha dejado entrar. Vamos a ver si es algún problema de actualización. Sí, está bien raro, la verdad. Sí, permítame. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bien, vamos a ver qué sucedió, porque en una clase que estaba dando hace poco se me cayó aún el internet de acá de la oficina y me quedé en pausa, pero esperemos que no pase lo mismo acá. Ok, arrancamos. El día de ayer nos quedamos con la explicación que daba un publicista al momento de decir que el aire que respiramos se componía de hidrógeno, oxígeno y publicidad. Eso significa que obviamente es lo que estábamos viendo ayer y hablábamos con respecto a servir a los clientes. Y decíamos que uno de los éxitos que ha tenido la empresa que tiene una sirenita es que ha logrado posicionarse muy bien en cuanto a su servicio, porque cuando nos entregan el producto nos llaman por nuestro nombre. Eso es parte de el marketing para retener a los clientes. Y esto permite que obviamente los productos o los servicios se ofrezcan de manera empresarial o de manera individual. Como recomendación, yo siempre voy a decir que lo ideal es que lleguemos al nivel de trabajar a nivel, a valga la redundancia,
en el nivel empresarial para poder obtener mayores beneficios. Pero cabe la pregunta entonces, ya vimos qué es marketing. Ahora la pregunta obligada es, ¿cuál es la principal función del marketing? ¿Cuál es la principal función y por qué es importante entonces el marketing? Fácil, porque necesitamos obtener el mensaje correcto al segmento de clientes correcto a través de los medios y métodos apropiados. Le voy a poner un ejemplo en este momento con respecto al mensaje correcto. Pregunto, ¿cuántos de ustedes almorzaron este día? Levántenme la mano, por favor. Los que almorzaron este día. Les agradezco. Aunque yo les acabo de dar un mensaje incorrecto, pero todos asumieron que el mensaje que les di fue correcto. ¿Cuál es el mensaje incorrecto que les di? Le dije, levánteme la mano. ¿Quién de ustedes vino a levantarme la mano y decir, Miguel, yo almorcé? Yo. Un mensaje totalmente incorrecto, pero que todos asumimos que es correcto, ¿verdad? Y a veces hablamos de esa manera. Ahora imagínense si lo hacemos a nivel publicitario, el error que podemos cometer y de confusión. Por eso es muy importante que cuando usted y yo hagamos un mensaje, sea lo más claro posible para que este mensaje sea 100% correcto. ¿Cuál era lo ideal que yo le dijera? Levante su mano virtual o física, quienes almorzaron este día. Ese era el mensaje correcto. Y obvio, yo sé que ustedes iban a levantar sus manos también, así como lo hicieron. Pero así debemos ser de específicos al momento de estar haciendo una redacción. Por eso dice que la principal función del marketing es obtener el mensaje correcto al segmento de clientes correcto también. Voy con la segunda pregunta. Levante su mano virtual o física. ¿Cuántos de ustedes utilizaron Hi-Fi? No estoy diciendo que los que utilizamos Hi-Fi ya estamos mayores, para nada. No estoy diciendo eso. Simplemente estoy diciendo que los que utilizamos Hi-Fi tuvimos la dicha de poder personalizar nuestra red social. Tuvimos la dicha de ponerle flash para que cargaran todas las cosas y la bendita página ni cargaba, porque contábamos con una velocidad extrema de 512, pero no megas. ¿Se recuerdan los que tuvimos Hi-Fi? Utilizábamos 512, los que llegamos ya a internet, pero los que se conectaban vía teléfono todavía era más bajo porque andaba por los 256. Y cuando nos decían, mira, visita mi Hi-Fi, qué dolor de cabeza era eso, ¿verdad? Porque obviamente no cargaban las páginas por lo pesado que era del flash. Ahora yo sé que usted dice, oh, Miguel, yo aquí en mi empresa, en mi casa, tengo 50 megas, como mínimo. Porque el promedio que siempre he tenido son 100, 200 megas. No, pues sí, ahora, pero en aquel tiempo, y vuelvo a decirlo, segmento de mercado. Siguiente, ¿cuántos de ustedes tienen Facebook? Levanten su mano virtual o física. ¿Cuántos tienen Facebook? Ok. Me voy a ir ahora más al extremo. ¿Cuántos de ustedes tienen Snapchat? Se acaba de notar, ¿verdad, Mónica? Gracias, Mónica. ¿Sí? Quizás serán contados los que tienen Snapchat.
solo Mónica. Entonces, no, son bromas. Quizás serán contados los que tienen Snapchat. La mayoría nos quedamos en Facebook. No, Miguel, también TikTok, también Twitter, también Instagram, etc. Más adelante vamos a hablar de todas estas. Pero si usted observa, le acabo de poner dos polos por acá. Nos quedamos afuera los de Hi-Fi y nos metimos en Facebook, porque al final todos los que tuvimos Hi-Fi hoy tenemos Facebook. Pero llegamos al otro polo, los que tienen Snapchat. Y algunos de ustedes creo que se han quedado así como, y Snapchat es una red social. Y en Snapchat, ¿qué encuentro? Y Snapchat, ¿para qué sirve? Le cuento, no es su segmento de mercado. Nuestro segmento de mercado está en las otras plataformas, no en esta. ¿Ok? Entonces, en este sentido, dice que debo obtener el mensaje correcto al segmento de clientes correcto, pero también dice a través de los medios y métodos apropiados. El medio y el método. El medio, por ejemplo, yo quiero venderle un producto a Mónica. Y le digo, Mónica, visite mi Hi-Fi, por favor. Y Mónica se va a quedar, de verdad, Miguel. Ni sé qué es eso. O sea, ¿por qué? Porque no lo tiene. Y por lo tanto, Mónica no podría buscarme. Yo no podría venderle el producto porque estoy en un segmento de mercado distante. Diferente si yo le dijera a Mónica, Mónica, búsqueme en Snapchat. Ahí está toda la información. Ahí ella está llegando al medio apropiado, al método apropiado. Le quiero vender a una persona que tiene problemas visuales. Y cuando digo problemas visuales, le quiero vender a una persona daltónica. Y le estoy diciendo, seleccione. ¿Qué color quiere, el rojo o el verde? ¿Por qué? ¿Quién tuvo la culpa? Yo, porque envié un mensaje incorrecto, sí al segmento apropiado, pero a través de un método inapropiado. No sé si han visto algunos de ustedes una imagen que circuló por mucho tiempo en las redes que le decía, ¿de qué color ve el vestido? ¿Blanco y dorado? ¿Azul y no me acuerdo qué otro color? ¿De qué color lo ve? Y yo les soy honesto, yo jamás pude verlo del color contrario al que yo decía. No le voy a decir cuál porque es peligroso y hacen el análisis psicológico de qué pasaba y por qué no lo podía ver bien, ¿verdad? Pero yo no lo pude ver jamás diferente. Le decía a mi familia, ¿y ustedes de qué color lo ven? Todo el mundo lo veía diferente a como yo lo veía. Y yo dije, wow, si me estuvieran vendiendo este vestido, ya fracasaron conmigo porque yo no lo veo de ese color. Lo mismo sucede, que a veces el método, el medio, no es el más apropiado que estamos utilizando. Pero después de eso viene la historia breve que voy a realizar de la evolución del marketing. En el marketing se dio el 1.0, lo hablamos el día de ayer, que dijo el señor Henry Ford, usted puede elegir el color del carro toda vez que sea color negro. Gracias, ¿sí? Toda vez que fuera de color negro, usted lo podía elegir. Ese era el enfoque del producto. 100% producir, 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 vender. Producir, 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 vender. Y la gente tenía que comprarlo y punto, porque no había otra opción. Número 2, enfoque en el consumidor. En el caso del enfoque en el consumidor es interesante. Porque acá ya se empezó a desarrollar un poquito más el hecho de ponerle atención al consumidor. Hubo una empresa en El Salvador, que fue de las primeras, que le puso atención al consumidor. Y lo hizo a través de la combinación de la web 2.0. ¿Se recuerdan ustedes, los que tuvieron Hi-Fi? Se recordarán que antes existía solamente los correos electrónicos, Hotmail y Yahoo, eran los principales. Y en Hotmail encontrábamos el famoso Messenger.
que hoy ya está en otras plataformas. Pero el Messenger, si usted recuerda, era un muñequito verde y un muñequito celeste. Y que cuando usted empezaba a conectarse, automáticamente estos dos muñequitos empezaban a relacionarse también, haciendo referencia a la relación que había. Esto se conoció también como la famosa Web 2.0. Es ahí donde empieza todo el proceso, donde podemos o podíamos comunicarnos de manera bilateral y no solamente unilateral. Entonces, la empresa que inició con todo esto, su nombre inicia con S y termina con N. Las letras son de color rojo. Ceci. ¿Cómo? ¿Qué empresa será, Ceci? ¿Cómo? ¿Qué empresa será? Empieza con S y termina con N. Letras de color rojo. Ayer estuvimos jugando ahorcado también. Hoy otra vez. Miguel Simán. Gracias, Luis. Que conste, yo no le hice publicidad, fue Luis. Esa broma. Bien. Sí, esta empresa, Simán, fue la primera que empezó a vender, vendía por departamentos y fue de las primeras que empezó a vender en línea. Y eso para esta empresa representó un boom, porque vendían bajo el siguiente eslogan: tu propio concepto. Y ahí se estableció ese eslogan, en el propio concepto que ellos iban creando y en el propio concepto que ellos iban desarrollando, a tal grado que lograron vender y lograron posicionarse muy bien dentro del mercado a través del web 2.0 y el marketing 2.0. Después viene el marketing 3.0, el enfoque en el valor de la marca. Aquí no es importante si el producto es bueno o es malo. Aquí lo importante es que la marca me da un prestigio. La marca me da un estatus. Lo decíamos el día de ayer. No es lo mismo que yo salga con mi tacita de café sin ningún rótulo a que en esta tacita estuviera acá una muñequita, ¿sí?, de color verde. Estuviera acá un muñequito que empieza con J, ¿sí? Cambia, ¿verdad? ¿Por qué cambia? Porque el valor está en la marca, no tanto en el producto, y ustedes lo decían. Hay emprendedores que venden un café riquísimo en el país, pero poca gente le compra a ellos. Y poca gente le compra porque dice, no es bueno. En cambio, el otro ya se posicionó en la mente del consumidor, que dicen, este sí es de buena marca, este producto sí es de calidad. Y eso es lo que realizó el marketing 3.0, posicionar marcas, a tal grado que en ese momento se empezaron a posicionar las marcas. Por ejemplo, no es lo mismo que yo ande esta camisa a que anduviera una camisita y que aquí arribita tuviera un caballito. Puede ser la misma tela. Puede ser mejor calidad la que ando en este momento. Pero como no tiene el caballito, esta vale $2 y la del caballito me cuesta. Con suerte 25. Con suerte 25 y la fui a comprar ahí en los importadores directos. ¿Sí? Pero si la compro manga larga, lo menos 80, 125, $150. ¿Qué es esto? Valor de la marca. Andrés Oppenheimer hace un estudio muy interesante de esto. Y él decía en su estudio que hizo que la marca era lo que iba a determinar el precio del producto o del servicio. Y es así. La marca determina en la actualidad el precio. Posiblemente sea malo el producto, no sea de la calidad que se espera,
pero es una marca y ellos lo están determinando. Después viene la era online. La era online en nuestro país se desarrolló muchísimo en el tiempo de pandemia, cuando estuvimos en el encierro, en el confinamiento. En ese momento, la era online en El Salvador tuvo un boom. Prueba de ello, restaurantes que jamás habían pensado servir comida a domicilio, contrataron gente para que hiciera las entregas a domicilio. Las empresas, las comerciales, que vendían televisores, refrigeradoras, lavadoras, etcétera, nunca se les habían agotado sus productos en línea. Pero después de eso, se le agotaron todos los productos. Nosotros en ese momento queríamos comprar un producto en específico y en línea me dijeron, no tenemos. Si nos permite una semana, se lo vamos a mandar a pedir a la zona oriente y de allá se lo vamos a traer. Pero no tenemos en este momento. Imagínense cómo se dio la era online. Se agotó increíblemente el producto a través de las ventas 100% online. Después el marketing 5.0. En este caso el marketing 5.0 es emocionante. ¿Por qué? Porque hoy todo es inteligencia artificial. Hoy todo es, hagamos un proyecto con inteligencia artificial. Hagamos lo siguiente con inteligencia artificial. Inteligencia artificial, inteligencia artificial, todo va en esa línea. Los teléfonos se estaban vendiendo muy bien, pero llegó el momento donde la cámara ya no tenía ninguna novedad. Y las cámaras eran cámaras y sí tenían X cantidad de megapíxeles, pero hasta ahí. Pero vino una empresa que inicia con H, su nombre, y termina con I. Y esta empresa fue la primera empresa que puso inteligencia artificial en la cámara de los teléfonos. Y vendían porque decía, nuestros teléfonos cuentan con inteligencia artificial. A tal grado que se posicionó también en el mercado, que hasta se dio el lujo de pelearse con Google y decir, Google, no te necesito. Nosotros tenemos nuestra propia plataforma, nosotros tenemos nuestra propia tienda, nosotros tenemos todo. Por lo tanto, Google, no te necesito. Pero porque se había logrado posicionar muy bien a través de la venta de su inteligencia artificial. ¿Ok? Hago una pausa. Preguntas, comentarios, quejas, reclamos. Claro. Gracias, César. Todo claro. Solo un comentario. Miguel, entonces, eso de la inteligencia artificial no lo sabía, pero se refiere a la inteligencia artificial de que uno pone la mano y toma la foto. Eso era lo normal, pero después le cambiaron con la inteligencia artificial y le pusieron ese nombre porque usted se ríe y toma la foto. Usted pone la mano. O sea, fue un punto de marketing. O sea, ya muchos teléfonos lo hacían, pero fue un punto de marketing donde al martillarlo, lo explotaron al máximo. Y sí, también mejoraba el enfoque, ¿verdad? A través de la inteligencia artificial. O sea, no fue solo marketing. Muy buen dato. Ok, Francisco. De hecho, las cámaras realmente son muy buenas. Yo he tenido tres teléfonos de esa marca y cada uno que compraba, la cámara mucho mejor asistida por la inteligencia artificial. Ya ni siquiera tenías que ajustarla para ningún lado, sino que ella sola se ajustaba y te sugería tomar otra foto o cosas así, o te decía, espera un momento, y él decidía qué foto era la mejor y te la daba. O sea, sí, la verdad que se mandaron. Sí, hasta la mejoraba la foto. Ya ni necesidad de Photoshop. Gracias, Jaime. Francisco. Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. En el caso, bueno, se ha venido hablando de que hay ciertas fechas en que van marcando una entrada en una nueva era, ¿verdad? En este caso de la inteligencia artificial, la época que se maneja o el año en el que más podemos decir en este año como
surgió el boom de la inteligencia artificial. ¿Podría decirnos cuál es la fecha? El boom de la inteligencia artificial ha sido aproximadamente hace 2 años. O sea que ya se consolidó, porque ya se venía hablando, previo, ya se venía hablando, los teléfonos ya lo traían hace aproximadamente 4 o 5 años, se empezaba ya con aquello de la inteligencia artificial, pero el boom se ha marcado quizás en los últimos 2 años, donde aún Twitter ha tenido que poner una restricción de cuántos tweets usted puede leer al día. Y que usted no puede leer más de 10.000 tweets al día es la restricción que hay en este momento por el hecho de que las inteligencias artificiales que se están desarrollando son las que están permitiendo, son las que saturaban la plataforma de Twitter y hacía que lo demás que estábamos navegando se nos volviera más lento. Entonces es porque obviamente todas las inteligencias artificiales a través de los chatbots, etcétera, lo estaban capturando la información. Entonces sí, aproximadamente, Francisco, serían quizás unos 2 años para acá que se ha ido explotando más. Ya existía, insisto, pero 2 años para acá se ha ido explotando. De hecho, hace quizás unos 6, 7 años salió una película, no sé si ustedes la vieron, de Will Smith, Yo Robot. Promedio 6, 7 años. O sea, ya cuando sale en el cine es porque ya hay mucha bulla, ¿verdad? Entonces, y si salió esta película, imagínense, creo que era más tiempo de lo que estoy diciendo, porque ya había mucha bulla. Porque en Yo Robot, si ustedes recuerdan, es una inteligencia artificial. Si no la han visto, véanla. Y donde le dice, mis respuestas son limitadas. Haz la pregunta correcta. Mis respuestas son limitadas. Haz la pregunta correcta. Full punto de inteligencia artificial en ese momento. No sé si respondí, Francisco. Sí. Ok, gracias. Muchas gracias. Para servirle. Otra pregunta, comentario, quejas, reclamos. Ok, continuamos entonces. Hasta acá estamos con la evolución del marketing al 5.0. Después llegamos al marketing mix o lo que conocemos como las 4P del marketing. Llegó un momento donde eran más de 20 P's. Algunos decían que eran 21, 22, otros decían que eran 24. Después se redujo, otros dijeron que se quedaban en 7. Después se bajaron a 5. Y así sucesivamente se dio toda una discusión entre los mercadólogos de cuántas P eran realmente en el marketing. A tal grado que todavía sigue una discusión en este momento si son 4 o si son 3. Algunos mercadólogos dicen que son 3, otros decimos que son 4. Para efecto de estudio de este día y de este taller, vamos a asumir que son 4P. Y digo este día y de este taller, porque posiblemente el día de mañana salga alguna publicación, así como está cambiando todo, y diga, no, fíjense que en realidad una P engloba todas las demás. Así es que de ahora en adelante ya el marketing mix no son 4P, sino que es una. Pero eso, mientras no suceda, lo vamos a estudiar como las 4P del marketing. Y arrancamos con la primera, que es producto. Para que exista marketing, sí o sí debe haber un producto. Y el producto es producto como tal o servicio. Sí o sí. No puede existir marketing si no hay un producto o un servicio que estemos ofreciendo. César. Sí, solo tengo una pregunta. Cuando se refiere a mix, ¿a qué se refiere? Marketing mix. A la mezcla. A la mezcla de estas 4P. Y ya vamos a ver cómo se van mezclando cada una de ellas. A la unión de ellas. Es a lo que se le llama el mix del marketing. Ok, gracias. Entonces, estamos con el producto, con el servicio. Por ejemplo, yo me dedico a vender estas
pelotitas. Este es mi producto. Veo que casi a nadie le gustó mi producto. Eso significa que mi producto acaba de fracasar y esto que no ha sido lanzado al mercado. Ok, dejaré mi pelota por acá. Me voy a ir a otro, pues. ¿Cuántos de ustedes compraron spinner? Levanten su mano, digital o física. ¿Cuántos compramos spinner? Vamos a ir más allá. ¿Cuántos compraron el spinner con luces? Tenían visto Cristian y Mónica. Porque esos spinners. ¿Sí? Compramos el spinner. Y lo compramos, ¿por qué? Porque era un producto de moda. Porque cuando lo compramos nos dimos cuenta que el spinner no hacía nada. Y cuando empezamos a jugar con él, que lo íbamos a tener supuestamente en el dedo, se nos caía y adiós el spinner de luces. Adiós 10, 15 dólares que nos costó el spinner. Pero lo compramos. ¿Por qué? Porque se hizo a nivel viral, le llamamos hoy, ¿verdad? Se puso tan de moda el spinner que dijimos, no, hay que comprar el spinner. Algunos nos aprovechamos de eso, hicimos plata vendiendo spinner. Otros, pues simplemente nos pagaban a los que estábamos haciendo plata al vender este juguete. Siguiente producto que se hizo viral o se hizo de moda. ¿Cuántos compramos botellas de colores? ¿Y cuánto las compramos cuando valían 15, 18 dólares? Y ahora las encontramos en el mercado. ¿A cuánto? A 3 dólares. No, aquí me están diciendo que valían 20 dólares aquí en la oficina. 20. 15, ok. 15, 20 dólares, dice. Y ahora las encontramos a 3 dólares y las mejores a 5 dólares. Y si es posible, nos dicen, lleve las 3 por 10. Pero compramos. Incluso hay una que las estaban vendiendo a unos 50. Gracias, Paola. Y cuando vemos ahora el precio decimos, ups, me estafaron. No, pagamos moda. Pagamos lo que en ese momento se estaba vendiendo. Y aquí vienen los dos tipos de personas. Los que vendieron y los que compramos. Si usted puede los que compró a precio alto, no se siente exclusivo, yo también. Lloremos juntos porque nos estafaron, ¿sí? Si usted es de los que dijo, no, ya me voy a esperar, ya va a bajar de precio, y usted está comprando ya a 3 dólares, por favor no se burle de nosotros que caímos en la trampa de la moda que estaba. ¿Sí? Ok. Entonces, compramos un producto. ¿Por qué? ¿Lo necesitábamos? No. ¿Necesitamos 3-4 botellas para agua? No. Pero es que no puedo repetir. Día lunes voy a llevar la negra, martes la azul, miércoles la de colores, jueves, y compramos así. Siguiente punto de las P. Voy a dejar hasta ahí el producto y nos vamos a ir al producto, me dicen acá, de los tres osos que compraron la de los tres benditos osos para no repetir. Alguien le dio risa, así es que creo que las compró. Bien, segundo, la P. Ahí tiene una, César. También Mónica. Yo la vi a Mónica, por eso lo mencioné. Segunda P. Lo peor de todo es que yo la compré y no la compré aquí, sino que yo la mandé a pedir a Shane, porque según yo eran, o sea, de exclusividad. fue exclusiva, Mónica. Fue exclusiva. Véalo así. Segundo, precio. En el precio, voy a decir algo. Por regla general,
No debe ser así, sino que me voy a ir por regla general. Por regla general, la ganancia que usted debe obtener de un producto es del 30 al 70%. Por regla general, del 30 al 70%. Miguel, pero esos que nos bajaron con los spinners y lo compraban a $2, el de colores, y nos lo daban a $15, no le ganaban el 70%, Miguel. Esos fulanos le ganaban el 200, 300, 500%. Esos que nos vendieron las botellas en 15, 18 dólares, le ganaban también el 500%. Sí, efectivamente. Y ahí es donde podemos aprovechar el producto, el servicio, qué tan exclusivo es. Y es ahí donde yo puedo salirme de la regla general y vender a un precio mayor. Paola. De hecho, hablando de eso de las botellas, fíjese que sí, honestamente yo así me puse a buscar páginas, ¿verdad? Porque yo las sentía demasiado caras, honestamente hablando. La de los tíos de los ositos, eso es escandaloso, algo así se llama, no sé. Yo me puse a buscar, ¿verdad? Donde, o sea, ver mayoreos y cosas así. No es mentira, ¿sabe? Que el trío valía $3. O sea, las tres salía a $1. Yo ahí las compré, ¿verdad? Pero, ajá, o sea, $3 las tres botellas para mí, mucho que mejor. Cuando valían como $15 por los muñequitos 3D y todo eso. Entonces, sí, la verdad es de que hay gente que sí le gana muchísimo. Siempre y cuando esté de moda, ¿verdad? Porque también había otros termos que traían, creo que también son de los mismos ositos, y traían como 3 tazas o algo así, y eso valían como, ¿qué? $5, creo, y los andaban dando casi en 20 y algo. Pero sí, esa gente sigue ganando mucho dinero. Sí, gracias, Paola. Por eso es el marketing digital. Porque todo esto nos lo vendieron a través de la viralidad que tuvo el producto. ¿Ok? Entonces viene este punto donde el precio se va a establecer así. Como digo, mi recomendación, si su producto no es exclusivo, manténgase entre el 30 al 70%. Mantengámonos ahí como recomendación. Ejemplo de esto. Levante su mano virtual o física. ¿Cuántos tienen tarjetas de descuento de alguna farmacia? Y hay algunos que tienen así la mano extendida porque dicen, no, no tengo de una, sino de 5 farmacias. Sí, o sea, hay algunos que tienen de todas las farmacias habidas y por haber. Y si sale una nueva, van a ser los primeros que tienen la tarjeta de descuento. Pero viene la empresa y nos dice, mire, si usted adquiere la tarjeta, yo le descuento el 25, el 20, etcétera, % del valor del producto. Y decimos, wow. Está buena la oferta. Y sí, está buena, no lo estoy negando, está buena. Pero ese 25% ellos no están perdiendo. Porque si ellos se mantienen en el estándar que estoy diciendo, del 30 al 70, significa que ellos no hicieron el 25% y todavía ellos le están ganando el 55%. ¿Qué están logrando? Fidelización de cliente. De que todo el producto que usted va a comprar farmacéutico, usted vaya una, otra, y otra vez, y se los vaya comprando a ellos, a tal grado que hasta hay una de ellas que le dice, y le acumulamos los puntos, por cada dólar que usted compra, le acumulamos los puntos, y con tal de acumular puntos, vamos y compramos, y somos tan fieles que tenemos la competencia a la par de nuestra casa, pero preferimos ir hasta donde ellos están, Paola. Con respecto a eso, fíjese que sí es una buena propaganda la que hicieron, pero también tenían lo otro que también le hicieron como hacer bien, por decirlo así, porque le dicen a uno que tienen la tarjeta con tal banco, ¿verdad? Y que uno la tiene que sacar para recibir el 25% de descuento, pero usted no acumula puntos si no paga en efectivo. Entonces no le sirve de nada. Bueno, a mí no me sirve de nada, porque, por ejemplo, yo tengo gemelos. Entonces, a mí me servía por las leches, vea. Entonces, es un... Ajá. Entonces, fue un... Pues sí, vea, ni modo. Pero, digamos, si eso no me sirve de los puntos para ganarme nada, si para eso tengo la tarjeta, no me
solo en efectivo. Entonces, hay gente que ha dejado de usar la tarjeta para comprar en efectivo y por 5 puntos un lapicero se gana uno. Gracias, Paola. Tragué grueso cuando dijo gemelos, o sea, porque nosotros tenemos una, pero bien, ahí dejemos. No, nada. Tengo 2 gemelos y tengo 1 de 5 años, así que tengo 3 varones. Sí, la verdad que sí. Ya me soca la corbata. Sigamos, bien. Entonces, fíjense que esto es importante de los precios, porque juegan con nuestra mente esta gente. Aprendamos de ellos. Hagamos un benchmarking y aprendamos de cómo ellos están jugando con nuestra mente. Ejemplo de esto. Usted, ya que Paola lo mencionó, que tiene 3 hijos, dentro de poco le va a tocar comprar 3 pares de zapatos. 1 para cada 1. El primero con el 20% de descuento. El segundo con el 30% de descuento. Y el tercero hasta con el 70% de descuento. Pero le quitan, le hacen el descuento siempre y cuando al que cuesta menos, perdón. ¿Sí? El 20% al que costaba $50, el 30% al que costaba 30 y el 70% al que costaba 10. Pero bien, nos hacen el descuento. ¿Será que nos hicieron un descuento real? ¿O será que simplemente se querían deshacer de la mercadería? Cualquiera sea la opción. La empresa nunca pierde. La empresa nunca pierde. Cualquiera sea la opción. Ellos lograron su objetivo. No lograron vender. Y nosotros logramos el nuestro también para no sentirnos mal. Porque aprovechamos la oferta del 100% de descuento y nos salió un par de zapatos gratis. Sí, está bien. O sea, yo no estoy diciendo que está mal. Pero voy al punto. Ellos jugaron tanto con nuestra mente que hoy que usted, no sé si hoy que usted y yo lo analizamos, decimos, wow, ¿cuántas veces me han bajado y ni cuenta me he dado? Yo le decía un día a alguien, lo más complicado es venderle a un mercadólogo y me terminaron vendiendo a miles. No sé qué de plano que saben vender. Porque me dice la persona. Las botellas. No, botellas, sí, de verdad. Yo terminé comprando botellas a ese precio. Entonces, y yo molestaba a la familia y les digo yo, esperémonos. No, es que la niña, que no sé qué, que no sé cuándo. Ok, terminamos comprándola. ¿Pero por qué? Porque obviamente supieron venderlo. Supieron posicionarlo. Y al tener esa posición, lograron el precio que les daba la gana. Siguiente P. La plaza. Un ejemplo de la plaza. La plaza es el canal por el cual nosotros estamos distribuyendo o vendiendo nuestro producto. Un ejemplo de esto, que para mí es de los mejores ejemplos que hay, el señor Jeff Bezos, que es el dueño de ¿qué empresa? Empieza con A y termina con N. De Amazon. Gracias, Amazon. Efectivamente, él inicia en su cochera comprándole a los distribuidores y vendiéndole al consumidor. Él estaba en medio. Él compraba en la fábrica y de la fábrica mandaba directamente al consumidor. Así inició su modelo de negocio. A tal grado que él no necesitaba un espacio físico para vender su producto. Porque él vendía todos los productos que usted se pudiera imaginar a través de este modelo de negocio. Tuvo tanto éxito que hoy es un pobre multimillonario a nivel mundial, que hoy sí tiene ya bodegas porque se dio cuenta ahora que sí le conviene tener bodegas en lugares estratégicos y desde ahí distribuirlos para que sus costos todavía se reduzcan más. Entonces, por lo tanto, llegamos al momento donde usted y yo podemos tener ventas donde nos encontremos. Ya que todos me despreciaron la pelotita, pero voy a volver a mostrárselas, tal vez no me la desprecian. ¿Cuántas de estas pelotitas pudiera tener yo en mi casa? Debajo de la cama, vaya.
la voy a poner de moda la pelotita y la voy a hacer viral. Que esta pelotita a mí me cuesta $1 y la voy a vender en $7. Porque gracias a esta pelotita usted puede mejorar su circulación. Gracias a esta pelotita usted puede mejorar su estrés. Con una de estas pelotitas, usted jamás tendrá deseo de matar a nadie. Cuando sienta molestia, presione la pelotita lo más fuerte que pueda y va a ver cómo sus nervios se tranquilizan. Está comprobado científicamente y lo respaldan los psicólogos que dicen que al momento que usted sienta la suavidad de la pelotita, ya no volverá a enojarse nunca más. Hasta datos estadísticos, psicológicos y todo le estoy dando. Ok, ya la hice viral la pelotita. ¿Cuánto espacio utiliza en mi casa? Posiblemente nada, ¿verdad? Y si no caben debajo de la cama, pongámosles ladrillos y hacemos más alta la cama y ya tenemos una bodega en la casa. No necesitamos de mayor espacio geográfico para vender el producto. Si usted ha puesto la limitante y ha dicho, no, es que hasta que tenga un local, hasta ahí voy a poner mi emprendimiento. El local ya lo tiene. ¿Cuánto paga de casa? X cantidad. Pongamos un ejemplo, paga $300. Qué bueno que el negocio empiece a pagar los $300 de la casa y ya no lo siga pagando usted. Y el negocio puede producir la plata que necesita para estar pagando este local y aproveche el espacio que tiene. Lo decía en un momento de la historia. Si yo me dedico a vender cargadores y esto me está produciendo y no tengo ningún espacio, le hago un espacio en la esquina de mi cama y ahí lo voy a tener los cargadores, porque obviamente es lo que va a producir y es lo que va a permitir pagar. ¿Necesito entonces un espacio? Sí, necesita tener conexión a internet y desde donde usted está, están vendiendo su producto, su servicio. Posiblemente no lo pueda vender tan fácilmente, excepto que se dedique como su servidor, que puede estar dando la clase desde acá de mi oficina o desde mi casa o desde cualquier lugar donde me encuentre. Posiblemente sea de esa forma y tengamos el medio que sea el internet para poder vender nuestro producto, nuestro servicio. Siguiente, promoción. La tercera P, la promoción. La promoción es de lo más lindo que hay en el marketing. ¿Por qué es de lo más lindo? Porque la gente se emociona con las promociones. Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué es lo que se vende en el mes de septiembre? En El Salvador, hago la aclaración, en El Salvador. Estas son unas donas. Jaime y Cristian dicen... Tiene que ver con el mes cívico. Las banderas. Las banderitas. Las banderas, dice. Luis, Jaime dicen las banderas. Pero Paola, creo que dijo, ¿qué dijo Paola? Las donas. Las donas. Mónica y Paola dicen las donas. Le prometo que se venden más donas que banderas. A tal grado que para el mes de septiembre pasado, la gente iba a hacer las filas, compraba las cajas de donas y ya sacadas nos las daban 50 centavos o $1 más caras. Y los que querían comer o queríamos comer donas, decíamos, yo no voy a hacer esa fila. Mejor, démelas ya sacadas. Y pagábamos el dólar extra. No, incluso había gente que sí, como hacía propaganda para que él iba a comprar todo lo que usted quería de donas. O sea, digamos, si habían 5 y querían una caja, decían, me van a dar tanto, yo voy a hacer la cola y yo la voy a comprar. Negocio. Vuelvo al punto. Están los que venden y estamos los que compramos. Yo espero que usted y yo busquemos ser de los que vendemos, ¿verdad? No solamente de los que compramos. Entonces, en este sentido, las donas se venden. Y esa promoción la esperamos o la esperan, cualquiera opción, todos los salvadoreños. En el mes de septiembre ya saben que va a haber esto. Yo platicaba con una de las empleadas de este lugar y me dice, el mes que no me gusta que llegue es septiembre, porque nos toca pesado. Pero decía yo, pero gracias a ese mes hay un flujo de efectivo en esta empresa que permite
que esta empresa logre pagar sus aguinaldos, indemnizaciones, qué sé yo, bonos, cualquier cosa, se puede pagar porque hay una cantidad de flujo de efectivo muy buena en ese momento. Entonces, usted y yo podemos ver que las promociones van a depender del producto o del servicio que estemos ofreciendo. ¿Cuál va a ser la mejor promoción? Desconozco. Hay promociones que son por ser un producto de introducción. Tiene el tanto por ciento de descuento. Pague 10 y lleve 12. El segundo a mitad de precio, etcétera. Y van a salir promociones a granel. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Un comentario de Gordo. Vamos. En septiembre también se ponen el 2x1 las donas de la 1, que son mucho mejores, porque las de la gasolinera 1 son horneadas y no son fritas, entonces son menos dañinas y son mucho más ricas. Gracias, Jaime. Decían en mi pueblo, pan para mi matata. Guardado el dato. Gracias, Jaime. Ok, otro comentario. Pregunta, queja o reclamo que tengamos. César. Yo tengo una pregunta y es con respecto a lo, la P del precio. ¿Hay alguna regla o porcentaje que se le agrega al producto o servicio el precio de la que uno invierte? En el caso del precio, como decía, lo recomendable del 30 al 70. Más adelante en este taller, yo voy a explicar un poquito lo del punto de equilibrio. En el punto de equilibrio espero dejar más claro el factor de cómo podemos establecer el precio, sacando todos los elementos que se necesitan para llegar a una ganancia real. Porque a veces creemos que le estamos ganando el 70% y realmente no estamos ganando ni el 10%. Porque estamos obteniendo más gastos que no nos hemos dado cuenta. Le voy a poner un ejemplo, que se ve acá. Posiblemente cualquiera diga, no, un clic no me deja pobre. Uno no, pero 1,000,000 de clic. Y el producto que yo vendo, cada uno debe llevar un clic. Y yo he dicho, no, si la caja es barata, vale como $2. Pero ¿cuántas cajas tengo que utilizar para mi producto? En un mínimo detalle de un clic, de una grapa, posiblemente yo estoy perdiendo y en vez de ganar, estoy cayendo ya en números rojos. Todo eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Solo le hago la introducción, ¿verdad?, de lo que vamos a ver más adelante con respecto al punto de equilibrio a través del precio. Ah, gracias. Excelente. Bien, ha sido un placer estar con ustedes una noche más. Llevamos 2, espero que no vaya marcándolas así como cuando estamos encerrados, ¿verdad? Y diga, 1, 2, ya solo me quedan 14. Espero que no, ¿verdad? Espero que estemos disfrutando y estemos aprendiendo. Un gustazo estar con ustedes. Jaime. Sí, una pregunta antes de terminar. Con respecto al material del website, sí. ¿Vamos a ir por él juntos a llenarlo o cada quien lo va a llenar a su discreción? A su ritmo, Jaime. Ahí depende. Vamos a contar la clase 1. Ahorita estamos, tengo enfrente mío lo de las 4 P's. Entonces, sí. Después paso a la siguiente clase. O sea, ¿vamos a irlo viendo clase por clase o depende de mí? No, ahí a su ritmo, Jaime. Si usted dice, hoy voy a echarme las 4 clases de esta semana, dele. Y si usted dice, está bien interesante esto, voy a ver las otras 4 de la siguiente semana, dele. Y si dice, no, hoy me acabo todo el taller y voy a ver todo lo que está en la plataforma, dele también. Porque también eso nos ayuda. Usted puede preguntar con base a lo que está ahí y vamos solventando dudas. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, para servirles. Un gustazo. Feliz noche. Cuídense.
Nos vemos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Cuídense. Gracias.